Bueno, muy bien, creo que ahí estamos. Muy buenas tardes. Creo amigos que no te la cuentan, aquí el Padre Javier, una vez más con una clase más de la catequesis para bárbaros. Esta vez mmm, toca la clase número 12. Vamos avanzando bastante. Vamos esperando mientras la gente se va conectando. Eh, les había comentado la otra vez, bueno, en otras clases, en las clases anteriores, que Dios mediante estamos preparando y editando el, el catecismo con las imágenes que uno, como hemos ido seleccionando lo más catequéticas posibles, valga la redundancia, para que se entienda bien y si Dios quiere, al final de, de estos cursos hemos dicho que vamos a dar 30 clases de catecismo, vamos a ver si podemos publicar la, la catequesis. Eh, y como también les dije, vamos a intentar hacer un pequeño examen para aquellos que están haciendo la catequesis y dar un certificado, para que con eso, si sí, buenamente uno puede presentarse en sus parroquias, en sus capillas y el sacerdote cree lo cree conveniente puedan tomar el sacramento aquellos que están buscando algún sacramento, ¿eh? principalmente el bautismo o la comunión, la confirmación. ¿eh? Bien. Comenzamos como siempre con una pequeña oración, esta vez hacemos una oración a Santo Tomás de Aquino para que nos dé luces para poder enseñar y a su vez entender. ¿eh? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, fuente de luz y de sabiduría, principio de todo cuanto existe, digna infundir en las tinieblas de mi inteligencia un rayo de luz. Dadme agudeza para entender, sutileza para interpretar, memoria para recordar, facilidad de palabra para expresar lo aprendido. Que todas mis acciones sirvan para glorificar al Padre en el Espíritu y aumentar mi amor para bien de los demás. Te lo pido por medio de María, Madre tuya y mía. Amén. Santo Tomás de Aquino. Ruega por nosotros, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, aquí estamos. Entonces, dijimos con la clase número 12 ¿m? de la Catequesis para Bárbaros. Esta clase se llama así, La Resurrección de la Carne y la Vida Eterna, Cielo e Infierno. ¿M? Son algunas de las llamadas postrimarías, de las postrimarías. Lo postrimero es lo que viene al final de todo, ¿no? Y esto no solamente que viene al final de nuestras vidas, sino que también viene al final del credo, porque en el credo, que es, es, se le llama así el símbolo de los apóstoles, aquello que quedó fijo en lo que seguramente tenemos que creer para poder llamarnos católicos, acuérdense que la palabra católico significa universal, en todos lados se ha creído así, en todo lugar, siempre. Eh, la palabra católicos comenzó católico, significa eso universal, comenzó a utilizarse ya por los primeros siglos del cristianismo, cuando comenzaban a surgir algunas sectas, algunas sectas, ¿no? Y todos se hacían cristianos, todos se hacían cristianos. Pero entre los mismos cristianos, como ahora sucede, algunos creían algunas cosas, otros creían otras. Entonces aquellos seguidores fieles de los apóstoles, y por lo tanto de Jesucristo nuestro Señor, comenzaron a llamarse a sí mismos católicos, no católicos, para distinguirse del resto de los cristianos que muchos eran gnósticos o tenían mezcladas cosas con religiones falsas, por eso si bien todos somos cristianos no todos somos católicos. Eh, Cristiano no puede ser un, un luterano, puede ser un testigo de jehová, puede ser un, bueno, ya saber qué, lo que fuera, eh, un evangélico. Pero no todo el mundo es católico. Católicos somos aquellos que intentamos seguir fielmente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que a su vez vienen transmitidas por medio de los apóstoles. Por eso decimos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Está basada en el fundamento de los apóstoles, que fueron los discípulos directos de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, perfecto. Nos encontramos entonces con la clase número 12 de la catequesis para bárbaros. La resurrección... De la carne, creo en la resurrección de la carne. Vamos a ver acá si podemos eh, mostrar aquí la diapositiva. Perfecto, aquí estamos entonces muy bien. Creo en la resurrección de la carne, dice el catecismo. ¿no? ¿Qué significa esto de la resurrección de la carne? Y se encuentra en el catecismo, ¿no? La resurrección de la carne se entiende como que al, que al, si que al final de los tiempos, al final de los tiempos, significa no al final de mi tiempo, al final de cuando yo me, voy a, me vaya a morir. Todos tenemos fecha de vencimiento, todos nos morimos algún día, ¿no? Al final de los tiempos, los cuerpos de todos los hombres, cuando Dios venga a juzgar nuevamente, nuestro Señor Jesucristo vendrá en su segunda venida a juzgar a vivos y muertos, decimos en el Credo, todos los muertos se levantarán de la tierra y se unirán de nuevo a sus almas para nunca más separarse. Entonces, al final de los tiempos, va a darse la resurrección de los muertos para que alma y cuerpo que estuvieron tan íntimamente unidos en la tierra, nuevamente, nuevamente se unan después de la muerte. El hombre, estrictamente, estrictamente hablando, es esa unión de alma y cuerpo. ¿sí? La forma sustancial y su materia, ¿sí? el cuerpo humano decimos, eso es el hombre. El hombre no es el alma ¿no? encerrada en un... En una especie de cárcel que es el cuerpo, como decían los platónicos, ¿no? Esa es la forma poética, ¿no? Eh, eh, vivo sin vivir en mí, tan alta vida, espero que muero porque no muero. ¿eh? Decía Santa Teresa de Ávila. Y, y en la poesía uno puede decir, bueno, como que mi, mi, decía Santa Teresa, mi, mi cuerpo es como mi cárcel, ¿no? ¿no? Decían los antiguos esa misma frase, sema soma, el cuerpo es la, es la cárcel del alma. ¿no? Bueno, pero es un modo poético de hablar. no Estrictamente hablando, no es que el hombre sea una almita metida dentro de un, de un auto que maneja, no sino que es esa unión. Y esa unión de alma y cuerpo exigen entonces, por eso es el dolor tan fuerte de la muerte, la separación del alma y del cuerpo, exige que en algún momento se vuelvan a juntar. ¿no? Y eso es... La resurrección de la carne. Al final de los tiempos, Dios vendrá en su majestad y gloria a juzgar a los vivos, a los que están vivos en ese momento, y a los muertos. Y para eso entonces van a resucitar los cuerpos de los justos y también de los otros. Los cuerpos de los justos resucitarán para participar en la gloria de la que gozan sus almas, ya que participaron en los sacrificios y penas durante su vida terrena. Levantados muertos, venid al juicio. Viene la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeron vivirán. ¿Mm? Veamos por ejemplo el, el, la siguiente diapositiva. No solamente los buenos, sino también los malos. ¿Mm? Los malos también van a resucitar en sus cuerpos. ¿no? Los cuerpos de los malos también resucitarán para unirse al castigo eterno de sus almas porque es todo el hombre el que es castigado. En ese momento en que se da desde la muerte y del juicio particular, que es juicio particular, ya hemos dicho algo una vez, la separación del cuerpo y del alma, en el momento mismo de la muerte, hace que esa alma sea juzgada por lo bueno que ha hecho y por lo malo que ha hecho. Y por aquellas cosas entonces sea sentenciada al cielo, a la gloria eterna, a la felicidad eterna, o sea, sentenciada al castigo eterno. Ahora veremos enseguida el tema del infierno. No, Dios no castiga a nadie, Padre. Vamos a ver, vamos a ver enseguida. Bien, viene la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Se encuentra esto en el Evangelio de San Juan, ¿no? El grano de trigo cae, muere, pero también después resucita y... Re y resucita con fruto, ¿no? Bien, el cuerpo glorioso será luminoso, ágil como el pensamiento, impasible. El cuerpo, el cuerpo de los resucitados ¿no? ya, sobre todo los que vayan al cielo, no podrá sufrir nuevamente, ¿no? ¿Hay algún cuerpo humano que haya resucitado de la muerte y haya sido llevado al cielo? Se puede preguntar uno. Sí, el privilegio especial de la Santísima Virgen María, que después de el paso por esta vida mortal fue llevada en cuerpo y alma a los cielos. Eso decimos cuando, cuando la, la, la Santa Madre Iglesia declaró, por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción y después el de la Asunción de la Virgen María a los cielos, ¿no? la Asunción es el último dogma que tenemos en la Iglesia Católica, declaró simplemente esto, que después del tránsito de esta vida, la Virgen María fue llevada en cuerpo y alma a los cielos tan prudente es la iglesia, que nunca definió si la Virgen María murió e inmediatamente resucitó, o simplemente, como se cree en el mundo oriental, se dio la dormición de la Virgen María y fue llevada en cuerpo y alma a los cielos. Lo que sí es de fe es que la Virgen Santísima está en cuerpo y en alma antes de la resurrección de los muertos, ya en el cielo, ya en el cielo. Según lo Tomás Aquino, se ha dado, así como Jesús murió también, también la Virgen María habría muerto y en el mismo momento de la muerte, se dio la resurrección. Pero es un tema que no, no está estrictamente definido. El único cuerpo humano, entonces, que resucitó de la muerte, ¿no? decimos, y que fue llevado en alma y cuerpo a los cielos, fue el de la Virgen Santísima. Algunos hablan también, claro, obviamente que está en la Biblia, de algún profeta que pudo haber sido llevado a los cielos, pero es un tema que ahora no queremos meternos a propósito para no desviarnos del tema. Cómo se llama el juicio ante el cual deberán comparecer todos los hombres inmediatamente después de la resurrección de los muertos, de la resurrección universal. El juicio se llama simplemente juicio universal o algunos llaman el juicio final, no, el juicio final. Matizo con una pequeña anécdota. Una vez estaba este gran físico que fue Isaac Newton, no. Eh, hablando acerca de la resurrección de los muertos con sus, con sus alumnos, sus, sus discípulos, ¿no? Y un alumno un, un tanto escéptico le dijo, pero profesor, eso es un, es un cuento para viejitas, ¿no? <laughs> Para ancianas, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo es esto que van a resucitar los, los cuerpos? Si, si, si uno se murió y, 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 y se comió el gusano el, el, el cuerpo, otro fue quemado y quedaron las cenizas, otro, vez a saber qué pasó con los huesos y quedaron todos dispersos durante tantos siglos, ¿no? Imposible que, 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 que Dios vaya a hacer resucitar de vuelta a los cuerpos, les infunda de vuelta el alma que esté en el purgatorio, en el cielo o en el infierno, y de vuelta los juzgue. No puede ser. Entonces Newton, es un hombre muy sabio, y cómo no, dice, bueno, perfecto, vamos a hacer una prueba a ver si es, algo puede ser posible, que usted diga que es imposible. Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron un poquito de hierro y limaron con una lima, hicieron polvo de hierro lo dejaron en el piso y juntaron un poco de arena y tiraron arena junto con el polvo de hierro, ¿no? Y mezclaron todos, ¿no? Entonces Newton le dice al, al alumno, escúcheme, por favor, ahora intente juntar de vuelta todos los mm, separar la arena de el polvo de hierro. El discípulo dijo, imposible, profesor, está todo mezclado, es una, un caótico tan parecido es la arenita con el, el grano de arena como el granito de hierro. Entonces Newton dijo, no, imposible, no. Trajo un imán, colocó arriba de, de, esa, de ese montículo de arena y de hierro el imán y rápidamente subió enseguida el hierro y quedó la arena separada del hierro. Y entonces Newton dijo, el que hizo todo de la nada, sin, de, sin tener que depender de materia preexistente, no va a poder unir los cuerpos de aquellos que se han muerto con sus almas. Así como nosotros pudimos hacer esta separación de hierro y arena, Dios nuestro Señor, Dios que es el creador de todas las cosas, que no depende de nada para obrar, también va a poder separar, va a poder juntar los cuerpos de los muertos con sus almas, aun cuando estos cuerpos hayan sido dejados ya de lado, o vueltos polvo, ceniza y nada más. Bien, ¿cómo se llama ese juicio, entonces, en el que debemos comparecer? Es la, el juicio final o juicio universal, ¿no? El juicio universal. El juicio universal es lo que va a hacernos a nosotros mismos incluso eh, felices. Felices en cuanto a la justicia divina. Está, en el, está incluso en el Evangelio de San Mateo, ¿no? Venid... Benditos de mi Padre, a gozar del reino que os tengo preparados. Vamos a ver un texto, ¿no? el texto del de Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Por las dudas, cuando uno va a la Biblia, el que quizá no está muy acostumbrado a buscar en la Biblia, ¿qué es lo que hace? Al final de todo se encuentran los Evangelios, el Nuevo Testamento. ¿no? Entonces, si estamos hablando por las dudas, digo, del de Evangelio de San Mateo, seguramente que está de la mitad para la última parte. Voy entonces a la última parte. De la Biblia y busco el primero de los cuatro evangelios, que es el Evangelio de San Mateo. San Mateo dijimos, capítulo 25, versículo 31. Entonces voy a Mateo 25. Mateo, San Mateo 25, acá está, por acá. Muy bien. Uh -huh. Acá está, perfecto. Capítulo 25, versículo 31. Bien. Entonces, Jesús dice lo siguiente, leo un texto muy cortito, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre vuelva en su gloria, segunda venida, dice Jesús, acompañado de todos sus ángeles, se sentará sobre su trono de gloria y todas las naciones serán congregadas delante de él, y separará a los hombres unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los machos cabríos. Y colocará las ovejas a su derecha y los machos cabríos a su izquierda. Entonces dirá a los de la derecha: Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la fundación del, del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, las obras de misericordia está hablando acá, ¿no? estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y vinisteis a verme. Entonces los justos le dirán: ¿Cuándo, señor, te vimos? Preso, enfermo, etcétera, Bueno, y Jesús va a decir: eh, En verdad os digo, en cuanto lo hiciste a uno solo, el más pequeño de este estos mis hermanos, a mí me lo hicisteis. Y entonces él va a decir: Dice a los de su izquierda, Jesús mismo está diciendo, el verbo de Dios dice lo siguiente: Entonces dirá a los de su izquierda, Alejados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero padre, a uno me dijeron que el infierno no existe. <laughs> bueno, Jesús no dice lo mismo, ¿no? no dice lo mismo. ¿no? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Sed y no me disteis de beber. Era forastero y no me acogisteis. ¿no? Bien. Entonces, el juicio universal. Al final de los tiempos hay un juicio universal que está incluso profetizado por Dios nuestro Señor, ¿no? Jesucristo nuestro Señor. Bien. ¿Cuál es el juicio ante el cual cada uno va a comparecer? Cada uno después de su muerte. Ese juicio, universo, ese juicio al cual cada uno va a comparecer después de su muerte, ese juicio, decimos, particular, ¿no? particular. Cuando uno fallezca, va a tener el juicio particular. Yo acá siempre tengo en mi escritorio, perdónenme, perdónenme antes o a sea, esto lo tenía yo en, en la biblioteca, que está acá atrás, pero a alguno le daba miedo. Me preguntaba, padre, ¿por qué usted tiene esto en la biblioteca? Bueno, porque tengo un hermano médico que le dieron este cráneo cuando estudiaba anatomía. Y entonces él me lo regaló a mí. Aquí estamos. Les presento a Felipe. ¿no? Felipe Felipe es un cráneo. Nunca supe si es varón o mujer. Y tiene colocado en la frente una frase del apóstol San Pablo que dice, pasa la escena de este mundo. Padre, qué macabro que es todo eso. ¿Por qué hace esto? Bueno, yo esto lo tomé como ejemplo de muchos santos en realidad. San Francisco de Asís, más de un santo tenían San Alfonso María de Ligorio, más de un santo tenía en su escritorio a propósito, para no olvidarse de que somos mortales, de que tenemos fecha de vencimiento, para no olvidarnos de la muerte. Muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en la memoria. Muerte, juicio, a todos nos va a tocar. Muerte y gloria, o infierno, obviamente, ten cristiano. En la memoria. Acuérdate de tus postrimerías, dice la Escritura, y nunca pecarás. Acuérdate de estas, de estas cosas últimas y nunca, y nunca pecarás. ¿no? Eh, cuando uno ve a la gente en la cárcel o la gente en los, los hospitales, ahí es como cuando uno empieza a tomar, o puede comenzar a tomar conciencia de la vida, de cómo una vez se afana, se preocupa por tonteras, eh, está todo el tiempo corriendo, etc. y se nos pasa la vida. Y lo más importante en la vida es salvar el alma, ¿no? Lo más importante. Bien, entonces nos encontramos, en, decíamos, perdónenme, nos encontramos en el juicio particular. ¿Cuál es el juicio ante el que cada uno va a comparecer cuando muera? No el juicio universal que vendrá al final de los tiempos, sino el juicio particular. Pero, padre, hay dos juicios entonces. Bueno, un juicio es el particular y otro el universal. Ahora veremos por qué. Vamos a la diapositiva entonces, a ver si se ve. Aquí estamos. Perfecto. Bien. ¿Cuál es el juicio en el cual cada uno va a comparecer? El juicio que cuando uno se muere será ese juicio individual, particular. ¿Mm? Dame cuenta de tu vida, me dirá el Señor. ¿Mm? Nada quedará oculto, nada, 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 nada. El cuerpo apenas muere, se va a separar de su alma y su alma va a quedar fija en aquello que esa persona, ¿sí? esa persona era. ¿sí? Dice la escritura en algún lado que el árbol cae para el lado en que está inclinado. ¿no? El árbol, si está inclinado para este lado, entonces seguramente, si es cortado, va a caer para acá. Y si al revés. ¿no? el árbol cae para el lado en que está inclinado. Por eso la importancia de tener siempre preparado mmm, preparar las valijas. ¿no? Siempre hay que tener preparadas las valijas. Y uno podrá decir, bueno, pero ¿para ¿qué sentido tiene si ya hay un juicio particular en el que una persona es juzgada y por eso uno va al velatorio, no va a tomar café, tiene que ir a rezar, a rezar al velatorio una persona. ¿no? Por eso uno, antes de que una persona, cuando está mal, está enferma, está grave... Y no, está, no siempre que, cuando está grave, también se le puede dar en otro momento, pero uno tiene que hacer ese apostolado de llamar a un cura para que vaya a darle la unción de los enfermos, la extrema unción también como se dice, ¿no? Vamos a ver cuando veamos este, este hermoso sacramento, ¿no? No, no, padre, no le mandemos al a a al cura porque se va a asustar. No, escúchenme una cosa. En ese momento lo que necesita es un sacerdote. El apóstol Santiago dice que si alguien está enfermo, que vayan, que llaman a los presbíteros, que coloque sus manos, que lo unjan con el hilo santo, y si es para beneficio de su alma, ese cuerpo se va a sanar. Y si no, le va a dar la fortaleza para bien morir. Todos tenemos que morir algún día, todos. Bueno, pero ¿qué sentido tiene tener entonces, si decimos, un juicio universal si ya todos hemos sido juzgados previamente? El padre Javier se muere, y entonces en el momento mismo en que se muere, se presenta Jesús. El juez justo, no injusto, justo. ¿no? La Virgen Santísima, por otro lado, el ángel de la guardia y el demonio, el acusador de nuestros hermanos, dice la escritura. ¿no? Y en ese preciso momento en que se separa el alma del cuerpo, es juzgado y uno ve como, como en una especie de película, en una especie de película, toda su vida. Hay algunos, algunas personas... Eh, que han tenido esto por permiso de Dios, por permiso de Dios, de que han podido ver casi toda su vida como su conciencia claramente y dónde correspondía que eh, estuviese. Esto no es dogma de fe, esto no, uno no deja de ser católico porque no lo crea, no hace falta creerlo, ¿no? Lo que, lo que hay que creer es que hay un juicio particular, un juicio universal, etc. Pero algunos dicen que hay gente que ha tenido este tipo de, de cosas y que ve como en, su, en una película todo lo que, lo que ha hecho, lo bueno y lo malo. ¿no? Y que por lo tanto le corresponde un juicio con una condena o una sentencia, mejor dicho, hacia un lado o hacia el otro. Hacia el infierno o hacia el cielo. Hacia la eterna felicidad o hacia la eterna condenación. Bien, esto, reitero, no es ningún dogma de fe, pero ustedes podrán escuchar que hay gente que lo atestigua, lo dice. Incluso algún que otro psiquiatra, mmm, ahora estoy recordando una mujer que no cuyo apellido no recuerdo, creo que era, era alemana o de habla inglesa, que había estudiado estos, este tipo de, de casos de gente como que volvió de la, de la muerte y que siempre narra haber visto algún tipo de cosas. Eh, pero la pregunta es, si ¿sí todos vamos a ser juzgados inmediatamente después de la muerte, ¿qué sentido tiene un juicio universal? Bueno, lo que sucede es que todos tenemos un gran deseo de justicia. Cuántas veces aquí en, la, en nuestras vidas eh, eh, nos sentimos mal porque a veces a los malos les va bien y a los buenos les va mal, ¿no? Si bien todos seremos juzgados inmediatamente después de nuestra muerte, la justicia divina se va a cumplir y por lo tanto todos vamos a ser nuevamente juzgados, pero esta vez en público, en público, para que todos veamos, todos veamos cómo se cumple la justicia, no solamente nosotros sino también en los otros. ¿no? Ese juicio universal va a ser público y todos van a ver todo. Todos vamos a ver todo lo que alguien hizo de bueno y lo que alguien hizo de malo. Hay muchas personas que hacen obras buenas, pero que nunca son vistas y que muchas veces son calumniadas. ¿no? Todos veremos todo. Todos veremos todo en Dios. Y hay muchas personas que hacen muchas cosas malas ocultamente, pensando que nadie las ve, aunque Dios las ve. Dios lo ve todo. Dios está en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Dios todo lo ve, aún nuestros pensamientos, decimos en el catecismo, ¿no? Ese juicio universal es una declaración y manifestación pública de las sentencias, premios y condenas ya dados en el juicio particular. No es que... Si yo en el juicio particular me fue al infierno, ¿me podré después al cielo en el juicio universal? No, 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 porque acá lo que se va a dar en el juicio universal es un nuevo juicio con la misma sentencia, ¿no? Pero con la única diferencia es que el resto va a poder ver públicamente esa sentencia, ¿no? ¿Cuáles son los premios y los castigos que pueden recibir los hombres después del juicio particular? Los premios y castigos después del juicio particular son el cielo... El purgatorio o el infierno. De modo absolutamente libre, sin coartar nuestra propia libertad, Dios nos permite ir al cielo, nos permite ir al infierno y nos permite ir al purgatorio. Pero a pesar de que nos envíen muchas gracias, ¿no? las gracias actuales, nosotros otorga la gracia santificante por medio de los sacramentos, Dios no doblega la libertad. De nadie, ¿no? No obliga, no impele, no empuja ni al cielo ni al infierno a nadie. Uno entonces, uno entonces, puede secundar las gracias o puede rechazar las gracias, como cuando vimos en su momento el tema de la gracia, obviamente, ¿no? ¿Quiénes van al purgatorio? ¿O qué es el purgatorio? El purgatorio es aquel estado, aquel lugar en el que las almas desprecian. Después del juicio particular ¿sí? que han muerto en gracia de Dios, pero aún sin terminar de pagar acá en la vida por todos los pecados que han cometido o que mueren con algún pecado venial deben ir a purgar en el purgatorio, ¿sí? donde se sufre todavía no ver a Dios y también se sufre la pena que ahora podemos decir la pena de sentido vamos a ver a seguir este tema cuando vemos el tema del infierno para que se entienda mejor, pero se sufre se sufre fuertemente, incluso con un fuego especial, en el purgatorio, ¿no? Porque nos purifica como 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 el oro que es acrisolado en el fuego, ¿no? Nos purifica para poder llegar al cielo. Nada que no sea completamente limpio y puro puede estar frente a la presencia de Dios. Es, el, es como el hospital de Dios para las almas, donde aquellos que no aman a Dios lo suficientemente para entrar al cielo, son curados por medio del fuego, ¿no? el purgatorio. ¿no? Este es el sentido, sentido que se da entonces, qué sentido tiene rezar misas por, por los difuntos, qué sentido tiene eh, ofrecer algún sacrificio por las armas del purgatorio. Bueno, vamos a ver acá si puedo con la próxima diapositiva. Aquí está, esta que está aquí. Esto es lo que siempre uno intenta enseñar. Eh, el, la, la limosna, la vida de gracia de Dios, o llevar con paciencia a nuestras cruces, el rosario, el, el aprovechar las indulgencias que se otorgan por ciertos actos, acá no me puedo detener mucho en el tema de las indulgencias, pero eh, todo eso, o todo sufrimiento, todo sacrificio, eh, toda obra buena, toda penitencia, que uno pueda hacer o que nos venga de arriba, sirve para ir pagando la pena merecida por nuestros pecados. Y acá este ejemplo es muy, pero muy bueno, muy bueno. Miren, fíjense, los pecados son como clavos que uno clava en una madera, ¿no? Taca, 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 va perforando la madera, ¿no? Cuando uno se arrepiente de estos pecados, por medio de la confesión, por ejemplo, uno quita con una, con una pinza, con una tenaza, quita ese clavo, ¿no? Pero quedan los agujeros, no, no están pagadas todas nuestras deudas, ¿no? Queda el agujero adentro de, de esa madera. Por lo tanto, yo tengo que intentar tapar, tengo que intentar arreglar esa, esa deuda que tengo con la madera, ¿no? Por eso se, se dice en realidad, en, en el Padre Nuestro, en realidad la traducción tiene que ser, perdona nuestras deudas, porque la ofensa, también te perdono, pero la deuda es, no solamente tengo que ser perdonada, sino que tengo que pagar las deudas, ¿no? Bien, hay, hay, por eso Jesús cuando dice en el Padre Nuestro dice eso, las deudas, ¿no? cuando se tradujo al español se tradujo mal las ofensas, pero es deudas, ¿no? todo está arreglado, ¿sí? pero quedan las deudas ¿no? y se pagan sufriendo ¿sí? tengo que pagar por ese agujero que hice, ¿no? tengo que intentar rellenarlo con buenas obras con oración, con, con ayuno, con penitencia con indulgencias con sufrimientos que me vienen, me vienen de arriba entonces tengo que aprovechar los sufrimientos que me vienen de arriba para que no caiga en un saco roto ¿no? en un, en un saco que no tiene no tiene fondo, ¿no? Esto es súper importante en la vida espiritual. Yo no puedo hacer que los sufrimientos de mi propia vida caigan en el saco roto. No, no Tengo que usar la cabeza. No a usar la cabeza, ¿no? Bien, aprovechemos los sufrimientos porque lo que no pagamos en esta vida, lo pagamos en la otra. Por lo tanto, recapitulando, el alma que muere en gracia de Dios, en gracia de Dios, o sea, sin ningún pecado mortal, pero no terminó de pagar aquí abajo esas deudas que engendró con sus pecados, aunque hayan sido perdonados los pecados por la confesión, se perdona la culpa, pero la pena hay que pagarla de alguna manera. Y por lo tanto, si no, la, no aproveché esta vida para ir pagando esas cosas malas que hice, muero en gracia de Dios, me voy al cielo, sí, claramente, pero tendré que pasar un tiempo en el purgatorio, el tiempo que Dios diga cuánto va a ser, para poder ir purgando, purgando, ¿no? Y recién después llegar al cielo. Matizo con una anécdota. Cuando la Virgen de Fátima se le aparece a los pastorcitos, ya por el año 1917, primera aparición, 13 de mayo del 17, eh, los niños, Jacinta, Francisco y Lucía, le comienzan a preguntar después de que la Virgen les muestra el infierno, la Virgen les muestra el infierno, Virgen, qué pedagogía de la Virgen, ¿no? No, pero cómo a los niños no hay que hablarles del infierno porque se asustan. Fíjense que la Virgen Santísima en la primera aparición a los, a los pastorcitos de Fátima que eran niños les muestra el infierno, ¿no? Bueno, no para, para eh, traumarlos, no, no para decirles mira es una realidad donde el pecador va si no se arrepiente. Vamos a ver enseguida. Y entonces este, los niños le preguntan eh, por algunas Amigas que habían muerto muy niñas, amigas de ellas, hacía muy poquito ahí en Portugal, en Fátima. Y fulanita, y fulanita está en el cielo, y fulanita también, fulanita está en el cielo. Y le preguntan en un momento, ¿y María das Neves? Una amiguita que había muerto con 11 o 13 años, jovencita, en el medio del campo, pastorcito, ¿no? La Virgen poniendo cara triste les dice, María das Neves, estará hasta el fin del mundo en el purgatorio. Entonces los niños se, se pusieron, ¿qué habrá pasado? Y uno también mismo dice, ¿no? Año 1917, donde no había Internet, no había Netflix, no había Instagram, no había TikTok, no había este, todas las, las, este, las cosas que hoy, hoy uno puede, puede ver, ¿no? Donde el mundo estaba bastante más todavía cristiano que lo que hoy por hoy vivimos. ¿qué habrá hecho esta niña para ir al purgatorio? Hasta el fin de los tiempos. Bueno, alguien dijo, <laughs> probablemente el fin de los tiempos es de muy cerca, entonces por eso esa chica fue al, al purgatorio, ¿no? Hasta el fin de los tiempos. Y otro dirá, bueno, quizás no terminó de pagar algún pecado mortal acá en la Tierra, no, no tuvo oportunidad, no pudo rezar suficiente o hacer penitencia o, o, o aprovechar los sufrimientos por los pecados que, que había cometido, por lo tanto tendrá que sufrir en el purgatorio hasta el fin de los tiempos hasta el fin de los tiempos María das Neves esta se encuentra pueden buscarlo en internet en la en la eh, en la primera aparición de la Virgen de la Virgen de Fátima ¿no? bien muy bien perfecto seguimos entonces por aquí vamos a ver perdóneme aquí estamos en esto perfecto bien el purgatorio entonces de ahí entonces que como no puede entrar nada que esté manchado en el cielo y a Dios gracias si llegamos por lo menos al purgatorio ¿eh? ojalá Dios quiera que al menos al purgatorio no lleguemos tratar de, de tener este el alma el alma lista las valijas listas ¿no? Hay una copla antigua una antigua copla que decía en esta vida emprestada el buen vivir es la llave el buen vivir es la clave porque al final de la jornada aquel que se salva sabe y el que no no sabe nada ¿eh? Por un pecado venía Dios, no condena al infierno para siempre. ¿no? Pero Jesús sí va a decir en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, lo pueden ver, haciendo una especie de parábola acerca del purgatorio, no saldrás de allí hasta no pagar el último centavo. ¿Qué se sufre en el purgatorio? ¿Mm? ¿Qué se sufre? No se ve a Dios, ese es el sufrimiento más grande, más grande, ¿no? Sufren con paciencia un fuego temporal determinado que te puede tocar una semana en el purgatorio. Un mes en el purgatorio, eh, 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 no sé, 50 años en el purgatorio. ¿no? Incluso se habla de algunos santos que han tenido alguna visión del purgatorio e incluso algunos santos que se han aparecido para decir que estuvieron un tiempo, unos días en el purgatorio, por, por ejemplo, no haber sufrido eh, con paciencia eh, las adversidades del prójimo. Si no me equivoco... El mismo San Antonio María Claret, el fundador de los, de los, clare, de los padres claretianos, había sufrido un tiempo de purgatorio. ¿no? Y algunos hablan también del padre Pío, pero no, no, no estoy seguro de este tema. ¿no? Bien, y de hecho van con gusto al purgatorio, porque saben que de ahí se va a entrar al cielo. ¿no? ¿Cómo hago yo para aliviar las almas del purgatorio? ¿Cómo hace una persona que todavía está viva? Estamos aquí todavía en la iglesia, militante, militando, ellos están en la iglesia purgante, están purgando. Pero ¿cómo hago yo lo que, que estoy aquí abajo? Esto es muy importante para intentar aliviar a las almas del purgatorio. ¿no? Y, bueno, puedo sufrir por ellas, puedo rezar por ellas y especialmente, 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 puedo darles el mayor alivio que existe, que es el pedir santas misas por las almas del purgatorio. Esto de las santas misas por los difuntos, por los difuntos... Es una obra de misericordia enorme, enorme, porque el valor de una misa es un valor infinito. Y por lo tanto yo intento pedir muchas veces a, a un sacerdote, incluso hacer una ofrenda, una limosna, no porque la, la misa, ¿cuánto cuesta una misa? A veces la, la misa no tiene, no tiene precio porque tiene un valor infinito, pero uno mismo hace una, una obra de misericordia, o doble, rezando o haciendo rezar por los difuntos y a su vez haciendo limosna que nos cuesta siempre de dar, dar platitas, ¿no? Entonces bueno, es un modo también de, de uno mismo, una cierta ascesis, una cierta purificación. La limosna, dice la Escritura, cubre una multitud de pecados, ¿no? Bien, eh, ob obviamente también la, la, la comunión reparadora, para reparar incluso y, y pagar por medio, por medio de la comunión, eh, ofrecer las comuniones por las almas del purgatorio. No solamente que es santo y es bueno rezar por las almas del purgatorio, y con esto termino, no quiero demorar demasiado, sino que incluso, sino que incluso eh, es el mejor negocio. Explico muy cortito. Cuando uno reza por un alma del purgatorio, es decir, un alma que se fue, se va ir al cielo después de que pase ese tiempo, eh, y, y uno ofreció... Eh, algún sufrimiento, alguna oración, algún sacrificio. Uno pidió celebrar misas por los almas del purgatorio. Y esa alma del purgatorio que ya no puede merecer para sí misma, porque ya terminó el tiempo de, merecimiento, de merecer algo, el merecimiento es en esta tierra, ¿eh? en el purgatorio, ya uno no puede hacer ninguna obra buena. Espera, sufre hasta que, después de que Dios diga cuánto tiempo es su sentencia, en ese fuego que lo quema, pero tiene una cierta... Alegría de que va a llegar al cielo algún día. Eh, bueno, uno puede ofrecerlo, pero. Y, entonces, ¿qué pasa si yo ayudo a un alma del purgatorio a irse al cielo? Y este es el gran negocio, por eso siempre digo, yo soy muy devoto a las almas del purgatorio. Eh, si algún día un alma del purgatorio se va al cielo, se va a acordar de, de este pobre diablo. ¿Mm? Que si algún día nosotros al menos lleguemos al purgatorio, y esa alma, por la cual habíamos rezado, ya está en el cielo, esta alma en el cielo va a interceder ante Dios para decirle, Dios nuestro Señor, ¿m? o Santísima Virgen María, no te olvides de este pobre infeliz, porque cuando yo estaba en el purgatorio y Él estaba en la tierra, Él rezó por mí, Él hizo un sacrificio por mí, Él pidió un rosario por mí, Él hizo ofrecer misas por mí. Entonces, este pobre infeliz, esta pobre infeliz que está en el purgatorio, ahora te pido, intercedo, pido ante Dios, por favor, Señor, que le ayudes a aliviar un poco y que si tuvo mil años en el purgatorio el Padre Javier, bueno, que le concedas al menos que sea nada más que 900. Es así, es así. El gran negocio de rezar por las almas del purgatorio. Bien, entonces, estamos recapitulando simplemente. Estamos acá, a ver, perdón. Estamos recapitulando, quiero decir, estamos viendo la resurrección de la carne y la vida eterna. La resurrección de la carne es aquello que viene al final de los tiempos. Dios de vuelta va a eh, juzgar, esta vez de modo universal, para que se cumpla y se vea la justicia divina y para que nosotros también nos gocemos o, a su vez, nos, o nos aterremos del juicio universal, porque si yo me fui al infierno, si el padre veces fue al infierno, que puede perfectamente ser también como cualquier hijo de vecino, ¿no? Me va a, dar, me va a aterrar ¿no? tener que resucitar del infierno para que todos vean incluso las cosas malas que yo hice y después volver de vuelta al infierno, ¿no? Volver de vuelta al infierno y sufrir con el alma y ahora con el cuerpo, ¿no? Con el alma y con el cuerpo. Pero eso va a ser un gran gozo para aquellos que han eh, ido al cielo directamente, o sea sin paradas, ¿no? sin escalas, o han ido al purgatorio. ¿Por qué va a ser un gozo? Primero porque se va a unir nuevamente el alma con el cuerpo, que es el, la gran alegría de estar de vuelta unidos, ¿no? de vuelta unidos. Y a su vez, a su vez, vamos a ver públicamente cómo se da el juicio y cómo aquellos malos que pensábamos que en vida les iba siempre bien, no y aquellos buenos que en vida muchas veces le iba mal, vamos a ver que se van a pagar, las, se, va, se va a cumplir con la justicia divina, aquello que muchas veces acá en la tierra nosotros no vemos, no vemos, la justicia de Dios. Dios también es justo, es misericordioso, sí, pero también es justo, ¿no? Y no hay contradicción entre justicia y misericordia de parte de Dios, por más que se incline muchas veces más él, como un padre bueno, a la misericordia. ¿Mm? Bien, entonces nos encontramos con, eh, decimos, el, la resurrección de la carne, la vida eterna, esto es para siempre, cielo e infierno. Y ahora toca ver entonces algo que es políticamente incorrecto. ¿Mm? Para el tiempo que corren, diría incluso en algunos lados eclesialmente incorrecto. ¿Mm? ¿Por qué digo eclesialmente incorrecto? Porque hay algunos teólogos... Eh, modernistas, progresistas, herejes, que incluso hablan de que no, que el infierno no existe. O que si existe, en realidad se apagó. O que en realidad es una metáfora, ¿no? Una metáfora. Pero, sin embargo, esto está. Está. En el Catecismo, está en toda la tradición de la Iglesia, está en las Sagradas Escrituras. Sería estúpido, estúpido que no hubiera infierno. ¿no? Porque si no hay infierno, entonces ¿qué sentido tienen los mandamientos? ¿Qué sentido tiene la confesión? ¿Qué sentido tiene... Eh, no. si todos nos vamos al cielo qué sentido tiene portarse bien no, si no hay ningún premio ningún castigo ¿no? bien lo cierto es que en el catecismo en la tradición de la Iglesia en la Sagrada Escritura en todas las enseñanzas de la Iglesia y de los Santos desde el principio hasta el día de hoy se habla del infierno no como una realidad no como una ficción como un mito como una alegoría como una parábola meramente no aquellos que descienden al infierno ¿Qué son? Son los que mueren en pecado mortal sin haberse confesado. Sin haberse confesado, ¿no? Se les priva de la visión de Dios, ¿no? Y sufren terribles tormentos en un fuego que es para toda la eternidad. Entonces, ¿quién va al infierno? Va al infierno. ¿Quién, habiendo muerto, no se confesó previamente, habiendo muerto en pecado mortal? en un pecado grave, ¿no? Se va al infierno aún por un solo pecado mortal. ¿Mm? Cuento acá una anécdota que se encuentra en un libro llamado eh, El infierno, el infierno, de Monseñor de Seguro. ¿Mm? Esta es una historia eh, que algunos quizás me han escuchado otra vez, yo la he grabado en un video en YouTube que es la conversión, de, cuando se ve la conversión del famoso San Bruno, el fundador de los Cartujos, esa orden religiosa que vive en silencio, ¿no? prácticamente vive todo el tiempo en, en silencio. Eh, San Bruno es del año 1000, más o menos, es de Alemania, de Colonia, Alemania, y eh, se, estudiaba, se, se encontraba estudiando en París eh, leyes, abogacía. Había un gran profesor es llamado... Raymond Diocres, Raymond Diocres, un hombre muy bueno, muy de fama de santidad, eh, laico, y llegó un día la noticia en que el, el gran profesor Raymond Diocres había muerto, había muerto, ¿no? Y por lo tanto llega esa noticia de que Raymond Diocres había muerto y eh, nos encontramos que se tiene que hacer un gran eh, sepelio, un gran velatorio y se elige la iglesia principal de París, y ¿no? iban todos al velorio a hacer la misa del cuerpo presente. En el ritual, en el ritual de la santa misa de aquella época, existía el momento en que el sacerdote que estaba oficiando la misa del cuerpo presente ante el, ante el ataúd abierto decía estas palabras, no, dime cuántas y cuáles son tus iniquidades, tus maldades, no. Bueno, ahí estaba presente Raimond de Ucrez, el, el fallecido obviamente, estaba presente el, el sacerdote que oficiaba la Santa Misa, varios estudiantes, era un tipo muy conocido, este Raimond de Ucrez, muy, muy conocido porque tenía fama de santidad. Comienza entonces la Santa Misa, llega el momento, el momento en que el sacerdote hace esa, esa pregunta retórica al cadáver que estaba yaciente ahí en el, en el, en el ataúd abierto, como se hacía Misa del Cuerpo Presente, y entonces el cura comienza el ritual y llega a esa parte. Dime cuántas y cuáles son tus iniquidades. Ante la vista de todos, el cadáver de Raymond de Ocres se yergue, se sienta en el ataúd y dice estas palabras. Por el justo juicio de Dios he sido juzgado y cae de vuelta. Imagínense todo el, el estupor de la gente, el asombro. Debe estar vivo, debe estar vivo, fíjense, debe tener catalepsia. Entonces le toman los signos vitales, frío, frío como la losa fría. El miedo que se agarran es tremendo. Y algunos dicen, bueno, pero no, ya está, fue juzgado, no hace falta que sigamos rezando, capaz que se fue al infierno. El otro dijo con buen tiro: no, un momentito, todos algún día vamos a ser juzgados, ¿no? aplacemos este velatorio para el día siguiente, sigamos rezando y el día siguiente mañana haremos de vuelta la, la ceremonia. Hicieron eso, se quedaron rezando toda la noche y el día siguiente llamaron al obispo para que venga. ¿no? Había habido un prodigio, un, un, un milagro, un muerto había hablado y los médicos habían corroborado que estaba completamente muerto. Raymond de era un hombre muy importante, muy, muy santo. ¿Qué, ¿Qué nos quiere decir Dios con todo esto? Al día siguiente, mucha más gente, imagínense todo el revuelo que se armó, se, se, se junta en la iglesia y comienza la, la, la ceremonia. ¿no? Llega el momento de, de esta pregunta retórica ¿no? y esta vez el obispo pregunta, mirando ya al cadáver, ¿no? dime cuántas y cuáles son tus iniquidades. Termina de decir esa palabra, se levanta nuevamente el cadáver de Raimundo de Cres. Y dice lo siguiente, por el justo juicio de Dios he sido sentenciado. Y cae nuevamente al... ¿Qué pasó? Rápidamente, de vuelta a los médicos, vengan acá, fíjense, toquen el cuerpo. Ya estaba con, con un principio de putrefacción el cadáver de Raymond de Cres. Entonces uno dice, basta, ¿no? Llévenlo fuera del Capo Santo, este hombre está, se fue al infierno, se fue al infierno. Y otro dijo, no, un momentito, todos seremos algún día juzgados y todos seremos algún día sentenciados, no sabemos dónde se ha ido este hombre. Aplacemos una vez más y mañana hagamos de vuelta el velatorio y, y, y el entierro. Bueno, toda esa noche en vela, rezando, al día siguiente más de un obispo van a escribanos a notar esto que, este, que, esto que era un milagro, ¿no? un muerto, el muerto que habla, como dicen los italianos, ¿no? el, muerto, el muerto que habla. Por lo tanto, al día siguiente. Nuevamente, nuevamente, comienza la ceremonia, el ritual, y cuando llega ese momento el obispo dice, mirando el cadáver, ¿no? D -d 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 dime cuántas y cuáles son tus iniquidades. ¿no? El cadáver ya putrefacto de Raymond de Ocré se levanta, ¿no? y con una voz cadavérica de ultratumba dice, por el justo juicio de Dios He sido condenado para toda la eternidad. No recéis más por mí. Y nuevamente cae para nunca más levantarse. Toman el cadáver y lo llevan fuera y no lo entierran en Campo Santo. Algunos se preguntarán: ¿y por qué? ¿Qué habrá pasado con este hombre, Ramón de Ocre, que se fue al infierno? ¿no? y que por un permiso de Dios eh, volvió a la vida para comentar esto y no solamente que volvió a la vida sino que hizo que varios estudiantes entre otros San Bruno que estudiaba dijo si este hombre que parecía tan santo se fue al infierno yo con la vida que llevo debo cambiar debo convertirme y entonces San Bruno Bruno de Colonia se va a un lugar muy apartado y comienza una vida de ermitaño con otros amigos, y así comienzan a fundar la cartuja en un gran macizo en Francia que se llama el macizo de la Chartres, de la cartuja. ¿no? Una vida muy penitente, muy dura en silencio, muy, muy, muy ascética. ¿Qué habrá pasado con Ramón Diocre? ¿Por qué? ¿Por qué se habrá dado infierno? Y probablemente porque le habrá dado vergüenza confesar algún pecado mortal. ¿Qué van a decir yo, que soy un profesor conocido acá en la universidad, que tengo fama de santidad, cuando se habrá ido a confesar, seguramente no habrá dicho todos los pecados o habrá ocultado algún pecado mortal. Y aquel que muere habiendo ocultado algún pecado mortal o aquel que muere en pecado mortal, es de fe que se va al infierno. Se va al infierno. Es así. Cometiendo un pecado mortal, los pecadores le dan la espalda a Dios. Para amarse a sí mismos. ¿no? Después de su muerte, ellos no pueden cambiar sus voluntades. Queda fija la voluntad en el momento que uno muere. Queda fija, porque el alma se separa del cuerpo. Y eso queda fijo, el alma espiritual. ¿no? En el infierno conviven con el desprecio a Dios con el que murieron. ¿no? Porque el pecado mortal es un desprecio a Dios. Un desprecio a Dios. No te quiero. Prefiero, me prefiero a mí antes que a ti. Este es el pecado mortal. No hay amor y las almas se odian y se atormentan unas a otras. El fuego las tiene como prisioneras y las priva de satisfacer sus deseos, mientras saben que los que están en el cielo pueden satisfacer sus propios deseos. Después de la resurrección final, sus cuerpos también, con sus almas, van a ser atormentados en el infierno. Entonces, en el juicio particular, el padre Javier se muere, pongámosle... Dios no quiera, se separa su alma del cuerpo y es juzgado. Y si el padre Javier muere con un pecado mortal y no se confesó antes, se va al infierno. Y ahí sufre. Sufre una pena de daño, se llama así en el catecismo, que es la más fuerte. La pena de daño es de no poder ver a Dios nunca más. Nunca más. Dante Alighieri, que es un gran poeta italiano, escribió La Divina Comedia. Escribe cuando, cuando, Dan, cuando él baja al infierno con Virgilio, el gran poeta romano, que lo acompaña, ve un letrero arriba de la puerta del infierno, de la entrada del infierno, que dice así: la vi ogni speranza voi che entrate, abandonad toda esperanza ustedes que entran aquí. ¿no? El que entra al infierno ya no tiene más esperanza. Nunca más verá a Dios. La pena de daño. Nunca más verá a Dios. Y la pena de sentido es la pena del dolor a un físico que se padece en el infierno por el fuego especial del infierno. El sentido. Se tormenta el alma en el infierno. Y se atormenta también el cuerpo en el infierno cuando los, la resurrección de los muertos haga que los malos vayan en cuerpo y alma al infierno y los, y los buenos vayan en cuerpo y alma al cielo. ¿Mm? Por eso la pena de daño es no verlo a Dios. Si hay gente que se volvió loca por perder a un ser querido y otros se dieron la muerte al perder a sus amigos, ¿qué será el hecho de nunca más ver a Dios? Ay padre, pero usted está hablando de cosas de viejas. ¿Cómo Dios va a querer que uno se vaya al infierno? Usted todavía cree en el infierno. Una vez me dijeron eso, ¿sí? Usted todavía cree en el infierno. ¿Dónde es sacó esa? Esas son cosas para los viejos. La verdad es que no tiene mucho sentido. ¿Dónde está eso? Bien, ya que algunos no creen en el infierno, ¿no? No creen en el infierno. Hace falta incluso llevarlos a la escritura. Vamos a ver la escritura. Yo traje acá algunas citas nada más. Hay como, hay como 15 citas de Jesús nada más en los evangelios acerca del infierno. El texto de Monseñor de Segur, que les leía recién, se encuentra en este libro. Eh, es, un, es un obispo francés, ¿no? Algunas citas, Mateo 25, 41. Cristo, la palabra de Dios, ¿no? Palabra de Dios hecha hombre, el verbo de Dios hecho hombre, que a su vez lo deja, en, por inspiración del Espíritu Santo, lo deja. En la sagrada escritura, Dios nuestro Señor, Mateo 25:41, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, que fue destinado para el diablo y sus ángeles. ¿Mm? Una cita, Lucas 16:22, hablando de la parábola del rico epulón y el pobre Lázaro, murió también el rico y fue sepultado en el infierno y decía, me abrazo en estas llamas. Marcos 9:42, si tu mano, bueno, puede decir si tu ojo, si tu pie, no importa, si tu mano te es ocasión de escándalo, córtala. Más te vale entrar manco en la vida eterna que tener dos manos e ir al infierno, en donde el gusano que les roe nunca muere y el fuego nunca se apaga. Pero cómo Jesús, tan bueno, tan dulce, habla de estas cosas. Bueno, están los Evangelios esto. ¿Mm? Mateo 8.12. Mientras que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas exteriores donde habrá llanto y crujir de dientes, ¿no? Mateo 25, 46, fíjense, estoy, agarré un par de citas nada más, ¿eh? Unos irán al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. ¿sí? Mateo 7, 13, Entrad por la puerta estrecha, porque anda, ancha es la puerta y espaciosa la senda que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, ¿sí? Bien, pero uno dirá, pero, pero como padre, existe el infierno siendo Dios en la infinita bondad? Y claro que sí, porque ¿qué sería de la sociedad si no hubiese cárceles y no hubiese policía? ¿No? Los malos oprimirían a los buenos y no habría paz ni justicia. ¿No? O sea, la única sanción eficaz para alejar del pecado a los que no lo hacen por amor a Dios, es el infierno eterno. Por algo lo puso Dios. ¿Mm? Claro que lo ideal sería que uno amara a Dios, que uno amara a Dios, no por el temor que tengo de irme al infierno, ¿no? que tuviera respecto de Dios, no un temor, como se dice, servil, del esclavo que tiene miedo que su amo le pegue un, un palazo, ¿no? sino lo ideal sería, y uno tiene que aspirar a eso, de que uno no cometiera ningún pecado por un temor filial. Así como el hijo eh, no quiere ofender a su papá, no porque tiene miedo que el papá lo regañe, le, le, lo, lo castigue, le pegue. No. El hijo no quiere ofender a su papá porque es su papá. <laughs> ese es, ese, ese es el, el temor filial al que uno debe intentar aspirar, ¿no? Bueno, pero si, si por el amor, si al menos si, si, si por el amor a Dios yo no obro bien, al menos por el temor de Dios, el temor servil de no irme al infierno, al menos por eso tengo que hacer el bien. ¿Es más imperfecto? Sí, pero al menos por eso no me quiero al infierno. Si no me sale no cometer ningún pecado, sobre todo el pecado mortal, ¿no? Si no me sale no cometerlo porque. En realidad, Dios es mi papá y no quiero ofenderlo. Bueno, al menos que me salga no cometer un pecado por el miedo que tengo de irme al infierno. ¿Mm? Por el miedo del infierno. Y por eso Dios lo dejó. Porque Dios es infinitamente bueno, pero también es infinitamente justo. ¿no? Infinitamente justo. Por eso, la salvación implica cierta violencia de parte nuestra. Jesús lo va a decir en los evangelios, ¿no? El reino de los cielos es de los que se hacen violencia, los que se dominan, los que intentan eh, alcanzar el cielo por asalto. ¿no? Esta vida es para eso. Esta vida es para ser santos, para llegar al cielo y gozar eternamente de él. ¿no? Pero el infierno también existe. ¿no? También existe. ¿no? Muerte, juicio, infierno y gloria. Ten cristiano en la memoria. Bien, último destino, último posible destino para, para los hombres, ¿no? Que es justamente el cielo, ¿no? el cielo, ni más ni menos que la patria, la patria celestial, ¿no? Jesús habló muchas veces del infierno, sí, pero también habló del cielo. Y es importante hablar del cielo porque es nuestra, es, es el fin nuestro de esta vida, ¿no? Se narra en la vida de San Juan Bosco, que cuando a veces lo agarraban así medio de, de improviso le preguntaban así caminando caminando medio apurado a Don Bosco, este, le decían, Don Bosco, Don Bosco, ¿dónde va? Y él respondía rápidamente: Al cielo, al cielo, no, perdón, perdón, este, no, no voy acá a la, a la casa de fulano a ver a tal enfermo. no no Dicen los, los discípulos de Don Bosco que Don Bosco tenía la idea del cielo como un hijo tiene la idea de su casa paterna, ¿no? Ese recuerdo hermoso. Nuestra, nuestra patria está en el cielo. Y acá estamos desterrados, decimos en la salve, como en un valle de lágrimas. Por eso tenemos que tener puesta la cabeza, sobre todo en el cielo. ¿Mm? Ahí quiero yo. Por eso no quiero ofender a Dios. El infierno, claro que existe, y debo intentar evitarlo. Y es un modo espectacular de acordarme cada tanto de que el infierno me puede tocar. Por eso tener siempre el, las valijas listas, decimos, ¿no? Bien. ¿Qué es el cielo? Vivir en el cielo es estar con Cristo, está en el catecismo, en los evangelios, es reinar con él, es vivir con la Santísima Trinidad, es vivir con la Santísima Virgen María, con los ángeles, con los santos. ¿Y quiénes son los que tienen el cielo como un premio? Aquellos que han muerto en estado de gracia y han purificado, en todo caso, si tuvieron que pasar por el purgatorio, si hubo necesidad, sus almas en el purgatorio. El cielo es ver... A Dios cara a cara, ¿no? cara a cara. Y compartir para siempre su gloria y su felicidad. En el cielo, obviamente, habrá. Hay, hay este, incluso hay platea, hay popular. No todos están igual en la misma. En, 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 no, no todos gozan igual en el cielo, ¿no? Todos gozan a Dios, sí, pero no todos gozan a Dios igualmente. Porque Dios no es comunista, todos nos hizo distintos y a su vez también cada uno, cada uno. Tuvo un grado de amor a Dios en la tierra distinto al otro. ¿Mm? Los que van al cielo, algunos gozarán todo lo que puedan gozar según el grado de caridad que tuvieron aquí en la tierra. ¿no? Pero uno irá, como, como decimos a veces a los niños de catecismo, uno irá con, 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 un, con un balde, ¿no? y entonces Dios lo llenará ese balde completo. ¿no? Pero otro irá con un, con un dedal o con, un, con, un, con una especie de tapita así chiquitita como esta. ¿no? Y bueno, pero gozará completamente hasta donde le dé su, le dé su tamaño de, de, de caridad. ¿no? ¿Todos gozaremos a Dios? Sí, pero no todos gozaremos a Dios igualmente. A algunos nos gozarán más según el grado de caridad que tuvieron, y a algunos nos gozarán menos según el grado de caridad que tenemos. Pero todos tenemos saciados, colmados según nuestra capacidad de caridad. ¿Qué significa eso entonces de la caridad? De amor a Dios y de amor al prójimo porque amo a Dios. ¿No? A veces el prójimo no es amable por sí mismo, pero yo lo amo en orden a Dios. Y por eso lo aguanto, lo soporto, lo ayudo. ¿no? Esa es la, es la caridad cristiana. El cielo es la casa de Dios. ¿no? Es estado de perfecta felicidad. ¿no? Es la unión con Dios. ¿no? Y todos seremos felices. Y acá está lo que recién intentaba decir. ¿Cómo seremos colmados? Colmados como si fueran copas distintas. Nadie va a envidiar. El traje del más grande, porque no le va a quedar bien. ¿no? Así como el traje de un pequeño no le queda bien un grande, y el traje de un grande no le queda bien un pequeño, ninguno va a envidiar al otro en el cielo. ¿no? ¿Y cómo es el modo de llegar al cielo? Es cumplir los mandamientos. Es ¿eh? lo que, lo que, lo que eh, el, joven, el, rico, el joven rico le pregunta a nuestro Señor Jesucristo ¿no? en el Evangelio: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para llegar al cielo? ¿no? Jesús le responde muy fácil. Cumple los mandamientos, cumple los mandamientos, ¿no? Punto, ya es suficiente eso, ¿no? Venid benditos de mi Padre a gozar del paraíso que os he preparado, Mateo 25. Existe el cielo, existe el infierno, existe el purgatorio. ¿Mm? Es verlo cara a cara a Dios, ¿no? y La gran alegría del cristiano va a ser llegar al cielo, ¿no? La muerte, la muerte, para terminar lo que recién dijimos, es esa separación de el cuerpo con el alma, ¿no? La muerte nos viene por a partir del pecado original, vendrá como un ladrón, dice Jesús, ¿no? Por eso es importante estar preparados porque no sabemos ni el día ni la hora. Bien, recapitulando entonces, la resurrección de los muertos, decimos, dijimos en, el, en esta clase número 12. Creo en la resurrección de la carne o de los muertos y una vida eterna, cielo, infierno y purgatorio. ¿Mm? Todos algún día después de esta vida mortal, moriremos la muerte, muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en la memoria. ¿Mm? Habrá al final de los tiempos, al final de los tiempos, ¿no? una resurrección de los muertos, ¿no? pero cuando uno apenas muera, va a ser juzgado, cielo, infierno o purgatorio. Y cuando Jesús venga a su segunda venida, los muertos van a resucitar y va a haber un juicio público. La sentencia va a ser la misma. Unos irán al infierno, otros irán al cielo como ya estaban, con la diferencia que todo va a ser público. Todo va a ser público. ¿Mm? Los que están en el purgatorio ya irán finalmente al cielo si Dios quiere. ¿Mm? La resurrección de la carne, la vida eterna. Esto, la eternidad para siempre, para siempre. El hombre está hecho para la eternidad. Está hecho para vivir siempre. Lo que pasa es que la muerte que nos vino por el pecado original nos quitó ese don que Dios le había dado a nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Qué destinos existen? Después de la muerte, entonces, si el alma muere por un pecado mortal cometido sin haberse confesado, tiene la condena justísima y bien merecida. Y a su vez, hasta aceptada por, el, por la misma alma, porque ve que claramente es justo, ¿no? Del infierno, con la pena de daño, nunca más verás a Dios, nunca más, abandonar toda esperanza de los que aquí entráis, ¿no? Y la pena de sentido, donde el alma sufre un fuego físico, espiritual, físico, del. Bueno, no entramos en este tema, pero un fuego que la abraza, que la quema, que le hace sentir dolor para siempre. No por un tiempo, no por un día, sino para siempre. ¿Mm? Eternamente la, el infierno. Dios habla en los Evangelios 15 veces del infierno. ¿no? Jesús, Dios nuestro Señor. Por eso los que niegan esta verdad es negar la misma Biblia, negar la palabra de Dios, ¿no? negar lo que siempre ha creído la Iglesia. El purgatorio, un tiempo entonces porque, por el cual el alma que no ha muerto sin haber pagado por la pena merecida por sus pecados, así como sacó el clavo pero dejó el agujero, debe pagar, pero sabe con la esperanza de que va a llegar al cielo, ¿no? La importancia, decíamos, de trazar por las armas del purgatorio, ¿m? es el gran negocio. Y por último, el cielo. El cielo, que es la felicidad eterna, la dicha para siempre, el hecho de eso que anhelamos aquí en la tierra, de ser felices siempre, en un ratito, sino siempre, ¿no? Bien, y por último termina el credo, estamos terminando acá con el credo justamente, con la palabra amén. Amén, creo en la vida eterna, este, la, la, creo en la resurrección de los muertos y la vida eterna, amén. Así sea, así es. ¿no? Esto es el credo, el símbolo de los apóstoles. Bien, hasta acá entonces la clase número 12 de historia, perdón, de, de catecismo, de la catequesis para los bárbaros. Ahora, para terminar, se me hizo un poquito más larga de lo normal, pero les voy a dar la bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Amén y que se porten bien. Muchos hijos -huh. si quieren de eso.